Hola a todos, bienvenido a mi canal. Um, soy Sander Expeditions here, aquí, y hoy uh, yo quiero hacer un vídeo para recordar mi nivel de español. Uh, decidí para um, hacer una meta uh, para uh, usar Um, usar uh, Verbling.com por 30 días porque yo quiero alcanzar un nivel muy fluido Verbling.com es un sitio para personas que quieren aprender uh, cualquier idioma por ejemplo, francés español, uh, japonés y es para maestros para enseñar un idioma también, um, usualmente los precios es 10 a 15 dólares cada hora, uh, a veces 20 o más, pero usualmente para mí 15 o menos. Um, y voy a usar solo verbling, voy a tratar para usar solo verbling y, um, y la tarea uh, que uh, mis maestros um, me dan para practicar o Um, oh shoot de, uh, me daré uh, la tarea que mis uh, profesores o mis maestros me daré sí uh, no me da, daré no sé um, sí y he um, estado a de dos por mucho mucho tiempo, quizás dos o tres años a un nivel B2 y el año próximo es mi deseo para uh, uh, tom tomar el examen C1, uh, sí. Entonces sí tengo una lista, um, pues en, en este canal um, tengo una lista de diferentes metas para es, es, una, es, es una lista de, de uh, resoluciones um, para COVID y para uh, uh, para 2021. <laughs> sí, um, sí. Entonces, hoy es, es un día muy especial porque es mi cumpleaños. Sí, es, <laughs> estoy muy um, emocionada. Entonces, uh, Sí, estoy hablando para, para, comparar, sí, para comparar mi español hoy a mi español en 30 días. Uh, hoy es el um, 23 de noviembre uh, 2020. Y, voy, y, y mañana voy a tomar un, uh, mi primera uh, clase en verbling con un tutor de. Creo que es, es, esta mujer es de México. Pero sí, uh, tengo cinco maestros. <laughs> um, sí, tengo cinco maestros. Y la mayoría es uh, mujeres, pero creo que tengo, sí, tengo un, un hombre. Quizás voy a usar un otro hombre. Um, sí, eh, el precio va a estar... Uh,

No sé, sí. Um, sí, entonces voy a usar verbling cada día por una hora. Entonces, ahora yo scheduled, no sé cómo decir en español, uh, un, un para mañana, para miércoles, jueves, viernes. Sí, y, y para viernes es, tengo un trial, una... Un, sí, con uh, un trial and, uh, con 30 minutos con dos diferentes maestras. Entonces, estoy muy emocionada porque es mi pasión para alcanzar un nivel muy fluido. Like, oh my gosh, uh, I me. Mean, no, no. <laughs> Anyways, um, sí. Entonces, pues, uh, ok, ok. Uh, no sé cómo decir. Entonces voy a, a ver. Voy a ver a uh, ustedes en, en 30 días. Eh, creo Navidad. Sí, creo porque mañana es uh, uh, 24 y por 30 días. Y después sí. Navidad de uh, el, el 25 de diciembre. Ok, adiós. Que tenga un buen día. Hola a todos. Bienvenido a mi canal, Sander Expeditions, aquí. Y hoy yo quiero hacer un video en español porque hace un mes hice un video um, y yo decidí para comprar mi... Uh, español hace un mes y hoy porque um, estoy <laughs> estoy haciendo un desafío desafío y um, decidí para usar verbling.com uh, un, un, un sitio con diferentes maestros uh, y yo entonces yo decidí para usar um, verbling cada día por un mes. Sí, entonces cada día um, tenía un, una hora de español. Entonces yo quiero com comparar <laughs> uh, mi nivel ahora. Um, sí, uh, empecé um, mis lecciones dos... Oh. 24 de noviembre y hoy es 25 de. Uh, oh no, no, hice el video 23 de noviembre en mi cumpleaños, pero um, empecé mis lecciones uh, la, el, el próximo día. Um, y, y hoy uh, y terminé mi final lección ayer pero hoy es navidad es la, es la próxima día entonces en total entre entre mi final um, desde mi final desde mi otro vídeo y hoy es creo que es 21 no 31 días 31 días entonces sí. Practiqué español cada día por 30 días y yo pagué um, 423 dólares. Sí, cada lección um, a promedio es 15 dólares y yo traté, uh, yo, yo probé, yo probé 8, 8 maestros. Sí, um, tenía lecciones con otros maestros, pero me gusta cuatro de ellos. <laughs> sí, um, sí, y aprendí mucho porque um, cada, ok, yo pensé que mi nivel fue B, en, en la frontera de B2 y C1, pero <laughs> no es tan alto como yo pensé um, porque diferentes maestros me dijo diferentes cosas me dijo diferentes cosas por ejemplo tenía una maestra en el pasado que me dijo mi nivel es b2 c1 pero <laughs> tengo notas aquí pero una maestra pues un día mi maestro Rodolfo o minor uh, me dijo que mi nivel es B1. <laughs> y esta día estaba, esta día estuve en pánico, en la moda pánico, porque sentí muy mal. Y esta día yo decidí para estudiar vocabulario cada día porque él me dijo que mi vocabulario mi mi, mi, mi es muy bajo. Y después esta ocasión, esta situación, yo uh, pregunté muchos de mis maestros o otros maestros. Entonces mi maestra Laura me dijo que mi nivel es entre A2 y B1. <laughs> de, dele, D, I, D, E, L, E. Uh, esta cosa. A2. Y B1, entre. Pero mi maestra Carla me dijo que mi nivel es C1. Uf. Y un, un, una otra uh, maestra me dijo que mi nivel es B2. Y ella pone por qué razones mi nivel es B2. Quizás escribiendo es B1, pero escuchando es B2, o leyendo y cosas así. Y en mi perfil ella pone B2. Ella verified, verificar mi nivel A como B2. Um, una sí. Sí, y, y sí. Y, ok, lo siento. Ok, uh, sí, entonces. Decidí para estudiar más vocabulario. Con memrise.com, un sitio para practicar vocabulario con flashcards. Y um, empecé uh, mirando videos en YouTube para mejorar mis escuchando. Y sí, es muy loco porque mi nivel es diferente a cada, maest a cada, a cada maestro. Um, no sé qué decir porque el año. Próximo, yo quiero tomar el examen C1. Entonces, voy a, en el futuro, seguiendo sig um, cada semana, voy a, a tener cuatro, um, lex cuatro lecciones cada semana uh, con mis profesores, con mis maestros. Um, voy a decir si yo. yo oh, ok. Necesito y aprendí que mi gramática no es buena. Gerundios, no uso gerundios en un en buena. Y no uso uh, imperativos buena. Y, y reflexivos también necesito mejorarlos. Mejorarles. Sí, les y los no entiendo. <sighs> Pero creo que mi español mejorar. Y soy, um, estoy muy emocionada porque voy, voy a... Um, estoy empezando para um, practicar de nuevo. Porque, uh, porque en el pasado yo no practiqué mucho. Pero ahora tengo un trabajo y yo puedo... Uh, ¿Cómo se...? Yo puedo afordar afford o oh, yo puedo pagar para estas lecciones entonces sí um, ok pues uh, necesito ver ah no puedo um, voy a uh, ok sí solo mi gramática y mi, um, mi gramático y mi vocabulario y y, y yo quiero leer más Um, pero tengo tres profesores maestros que me gusta en el mejor mi primero mi primera maestra que me gusta es uh, Mafe ella es de Colombia yo creo y, pero ella vivir en, ella vive en Hungría me gusta ella porque sus lecciones es muy interesante y, y qué más, es muy interesante, me, me gusta su personalidad y me gusta um, pues ella y también ella me da uh, tarea y ella us, use, usa muchas herramientas en el, en el sitio Verbling por ejemplo no sé diferentes features, características del sitio, por ejemplo tarea, el parte del sitio usando tarea, um, sí me gusta ella, sus, sus lecciones es muy interesante y me gusta, oh, en el segundo me gusta Laura porque ella, ella cuesta no más, sus lecciones cuestan no más, quizás casi $20 dólares cada, oh my gosh cada lección oh gosh, it's long. Um, cada lección pero ella correctarme mucho cada error que yo hace ella core, que, que yo hago ella correctarme pero ella preguntarme muchas preguntas sobre mis otras maestras <laughs> Sí, si yo, si yo estoy usando otras ma otros maestros y cosas así, pero sí me gusta ella porque ella correctarme mucho y ella es una buena profesora y buena maestra. Voy a poner todas las informaciones en, en la caja de descripción. Y me gusta... Sí, 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 y, y, y ella... Estoy uh, aprendiendo mucho con bueno, ella también y me gustó Rodolfo. Rodolfo yo uso yo use en el pasado muchas veces usualmente por conversación puedo me gusta me gusta él porque yo puedo hablar de diferentes cosas por ejemplo espiritu, espiritualidad diferentes cosas como cristianity cristianidad o la vida o muchas cosas o, y también sus lecciones es muy bien uh, me gustan sus lecciones porque yo aprendí mucho que yo no sé que yo no sabía sí y él es un buen uh, persona uh, para tener de cosas uh, para tener conversaciones de filosofía de muchas cosas sí y Uh, sí, e ellos son mis tres favoritas personas en este momento. <laughs> pero me gustan otras personas, pero creo que ellos son los mejores para mí. Um, sí. Y me gusta Rudolfo también porque él es el, so el solo, sola persona uh, de mis favoritos que tiene lecciones en la... En, en, la fin, en el fin de semana. En la fin de semana. Ok, este vídeo es demasiado largo. Entonces, gracias por ver este vídeo. Um, espero que uh, tú o oh, us ustedes, espero que ustedes puedan ver uh, el, la comparación a mi nivel hoy hace un mes. Entonces, um, poner sus comentarios en abajo, en la sección de comentarios. Y sí, um, gracias por ver este video y voy a tener muchos más. Entonces, chao. Que tenga un buen día.